tanto las autoridades de mesa de votación como los fiscales partidarios, sea el fiscal de mesa o el fiscal general, podrán impugnar la identidad del elector. Es decir, tienen derecho a impugnar el voto de la persona si tuviesen alguna duda de su identidad o estuviesen pensando que se está falseando la identidad del elector. La autoridad de mesa deberá consignar el nombre, apellido, número de documento y tomar la impresión dígito pulgar en el sobre formulario dispuesto para ello. La autoridad de mesa, junto con el fiscal o los fiscales que hubiesen impugnado, deberán firmar el sobre formulario. Si ninguno de los fiscales impugnantes firma el sobre formulario, cae inmediatamente la impugnación. Si al menos uno solo de ellos firma, se sostiene. Una vez que se hubiese suscrito el sobre, se le entrega al elector el sobre y la boleta única de sufragio. El votante se acercará a la cabina de votación para efectuar su voto. Una vez terminado, colocará el voto dentro del sobre de impugnación e insertará el mismo en la urna. Si la autoridad de mesa de votación considera fundada la impugnación, podrá, una vez que el elector ya haya votado, proceder a su arresto inmediato. Finalmente, hay que tener presente que lo que se impugna es la identidad del votante, no su voto. Es por ello que la impugnación ocurre entre las 8 de la mañana, cuando se abre la mesa, y las 18 horas. Es este el periodo donde se puede impugnar un voto. Por lo tanto, y bajo ninguna circunstancia, se le puede impedir el voto a esta persona. Los votos impugnados no serán abiertos al momento del escrutinio. Estos votos serán escrutados por el juzgado electoral al momento del escrutinio definitivo.